makes his maiden speech in Parliament. El primero de marzo de 1972, en medio de una tumultuosa sesión de la Asamblea General, asumió la presidencia Juan María Bordaberry. Atrás habían quedado las polémicas elecciones de noviembre y el país se sumergía en la violencia. Pero también digo que si las circunstancias requirieran el esfuerzo sacrificado, asumo hoy solemnemente ante mis compatriotas el compromiso de ofrendar en primer lugar el mío propio. No parece conciliarse esta visión de las posibilidades de evolución pacífica de nuestro país con la violencia desatada por grupos antisociales que actúan desde una oscuridad, por cierto, indigna de un país que se ha enorgullecido siempre de ofrecer la plenitud de su libertad para dividir a diferentes. El señor senador Erro sabe que no puede interrumpir. Si no guarda la compostura debida, será cumplido el reglamento como corresponde. No puede hablar, señor Erro. ¡Usted no puede hablar! El escándalo que se produjo en sala, uno de cuyos protagonistas fue el senador Enrique Erro, al quien se señalaba como cercano al MLN, dejaba ver claramente la gran polarización que vivía el país. Continúa su discurso, señor presidente de la República. Continúo, señor presidente. Continúo, señor presidente y señores legisladores. Yo siento el deber de utilizar la trascendencia y la solemnidad de esta instancia y la jerarquía de esta tribuna para rendir el homenaje del reconocimiento imperecedero a los hombres caídos en la defensa de esta nación libre que desde el fondo de la historia. Es muy complicado hacer una evaluación después que uno conoce la historia tal cual transcurrió. Entonces, la primera y la más difícil tarea del historiador es tratar de recuperar el momento, la contingencia, ¿verdad? Hacer de cuenta como que no sabemos cuál es el desenlace. Eso es lo más complicado, ¿verdad? Bordaberry, yo creo que es el símbolo de la crisis. El símbolo personal, ¿verdad?, de la crisis del sistema político y del sistema de partidos en el Uruguay. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque de algún modo Bordaberry no tiene una carrera tan claramente definida en un partido, como todos sabemos, ¿verdad? Él tiene un pasaje muy importante por el ruralismo, ¿verdad? Movimiento inspirado por Benito Nardone, que había sido decisivo en el triunfo del Partido Nacional en el 58, había sido incluso un dirigente muy importante en el interior, sobre todo, ¿verdad? Y a ese origen luego le va a agregar su cercanía con Jorge Pacheco Areco, ¿verdad? Incluso acompañando el movimiento reeleccionista de Jorge Pacheco Areco. Es decir, hay un líder cada vez más importante, no sabemos
si era un líder popular, porque Bordaberry no alcanzó más del 22% de los votos, ¿verdad? Pero sí de un impacto muy fuerte, que tiene una trayectoria en un partido y después en otro partido. ¿Sí? Creo que eso es bastante expresivo de cómo se estaban moviendo las personas, los políticos, en las fronteras del sistema de partido. Y de algún modo está hablando de un momento muy crítico, de hundimiento del sistema de partidos en el Uruguay. Bordaberry a mí me parece que expresa eso. Más allá de que él no creía en que los partidos políticos, en general, fueran un camino de construcción de legitimidad política. A raíz de lo que pasó, de su actuación, vemos los aspectos negativos o débiles de Bordaberry, pero nos olvidamos de sus fortalezas. Hay que mirar las fortalezas que tenía Bordaberry, esas fortalezas que observó muy atentamente Pacheco. Una de ellas es que era un hombre ajeno totalmente a la intriga política. Era un hombre que tenía un concepto de patria conservador, un concepto sí, conservador, pero auténtico. Él amaba a su manera, a su muy particular manera, amaba el país. Quería lo mejor, me refiero a eso, él quería lo mejor para el país. El otro elemento importante en Bordaberry, que era un hombre honesto, era un hombre honesto, un hombre que pertenecía a la tradicional clase rural, con sólidos valores, de tipo moral. Pacheco lo admiraba mucho la familia. Una cosa que admiraba muchísimo en Bordaberry era una familia muy unida. Él veía en Bordaberry un hombre que tenía una familia con muchos hijos, muy unidos afectivamente, y eso a él le caía bien. Y obviamente no tenía ambiciones. Bordaberry no pensaba en ningún momento crear una nueva corriente política desde el poder. Con toda seguridad, en circunstancias normales, le hubiese devuelto la banda presidencial a Pacheco, no que Pacheco pensaba retornar, ¿no? Tenía esa garantía con él. Bordaberry, naturalmente, era un presidente muy particular, era un presidente vicario, porque en realidad representaba a un poder político que estaba afuera, que era Pacheco. Era un hombre trabajador, serio en la administración, había sido ministro de Ganadería y Agricultura. Yo, como ministro de Industrias y Trabajo en ese gobierno, había tenido mucho trato con él. No era un hombre con formación política, yo diría que era un hombre con formación gremial rural. Había sido senador, por ejemplo, electo por el lema del Partido Nacional, en los tiempos en que el ruralismo había hecho una alianza con el Partido Nacional, que fue lo que le permitió, o fue un elemento fundamental, para su victoria electoral en 1958 y 1962. O sea, lo veíamos con aprensión en la medida en que él no era el conductor de una fuerza política ni tampoco un líder experiente en lo que era el manejo de las situaciones políticas. Razón por la cual tratamos de colaborar todo lo que pudimos con él. En aquel momento había alguna gente del lado vallista que era reticente a colaborar. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo la mayoría de lo que era el vallismo quincista, tratamos de ayudar, y por eso mismo fue de secretario de la presidencia el doctor Barrio Tassano, y de ministros fuimos Pinto Rizzo, Forteza, yo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tratamos de arroparlo y estar lo más cerca posible para ayudar, porque era muy claro que la situación era frágil, había un riesgo de desestabilización, no hay duda. Teníamos una guerrilla en la calle fuerte, con toda la aureola que había quedado luego de su fuga en la cárcel, y un ejército en la calle. Un ejército que no había salido desde 1904. ¿Pacheco puede haber elegido a Bordaberry para que no le hiciera sombra, digamos? Ese es el síndrome del delfín, ¿no? El que elige a alguien que no le haga sombra. Es el Willyman de Don Pepe Valle, por ejemplo. Son otras circunstancias, desde luego, ¿no? El sucesor que no le haga sombra como para luego volver. Puede ser, yo no puedo estar en la cabeza de aquella decisión, nadie puede estarlo, ¿no?
Me sorprendería un poco que Pacheco, que era un hombre de la política, que además escuchaba, era un hombre de del elenco político, y no era muy vistoso, no era muy, muy, muy hablador, no era un gran discurseador, pero pertenecía a la política tradicional, ¿no? Hubiera elegido a Bordaberry en el entendido de que era una figura gris que pasaría sin pena ni gloria y luego le iba a permitir recuperar. Pero tal vez eso hable también de la crisis del sistema de partidos y de los partidos en el Uruguay, ¿verdad? Es decir, capaz que no hay evidencia más contundente de una crisis que esa relación entre Pacheco y Bordaberry. Ese cruce de expectativas. ¿Qué pensaba Pacheco que sería Bordaberry? ¿Y qué pensaba Bordaberry que había sido Pacheco? ¿Verdad? Bueno, eso me parece que es un tema muy interesante, que no lo sabemos. Sería simplificar. A Bordaberry no hay que menospreciarlo, ¿no es verdad? Bordaberry era un hombre de coraje, de incluso de coraje físico, porque hay un episodio muy tremendo en cuando él es casi prácticamente amenazado físicamente por su vía en la crisis del 76, él demuestra coraje. Era un hombre muy, muy en ese sentido, dice, bueno, si tiene que sufrir, yo y mi familia estamos dispuestos a sufrir. Demuestra una tenacidad muy vasca, ¿no? Muy vasca, ¿no? Posiblemente fuera un hombre obsesivamente anticomunista, ¿no? Un hombre obsesivamente anticomunista y su catolicismo influía mucho en sus acciones, ¿no verdad? La idea de que él era un predestinado del destino, que la providencia lo había puesto en ese lugar por algo, ¿no verdad? Estos son aspectos de su personalidad. Pero no creo que sea justo decir que llegó a presidente tan solo porque no le hiciera sombra a Pacheco. Es más, él en la campaña electoral, Bordaberry lo dice muy claro, hay que votar por Pacheco. Hay que tratar que salga la reelección. Yo no quiero ser presidente. La candidatura de Bordaberry nace del criterio de Pacheco que, para que su gente votara con comodidad, tenía que ser alguien que ofreciera seguridad, que ofreciera tranquilidad. Él no tenía un número dos político, claramente, claramente. Había, sí, aspirantes, como hay siempre, pero no había ninguno que ni de cerca pudiera estar allí. Podía, sí, naturalmente, haber sido Zapelli, que fue el segundo de la fórmula y que había sido un ministro de Trabajo muy prestigioso y muy, muy, muy respetado. Pero Pacheco sentía que Bordaberry le daba en el interior del país una respuesta mejor. Él se sentía muy urbano, Pacheco, muy poco rural, digamos así, muy poco del interior, y le parecía que esa figura era representativa. Así como Zapelli representaba una actitud, digamos, más vallista, más ortodoxa. Pacheco evidentemente quería buscar votos que no fueran de la ortodoxia vallista, que es lo que sí representaba Zapelli claramente en esa fórmula, ¿no? Esa fue la intención. Luego, con las circunstancias que ocurrieron más tarde, uno puede decir, con toda razón, no era el hombre adecuado para un momento de crisis. Evidentemente, desgraciadamente, no lo era, porque luego ocurrió lo que ocurrió y él terminó arrastrado con una ola que lo llevó al golpe de Estado. El verano 71-72 fue de una violencia extrema. La voladura e incendio del club de golf el 23 de diciembre del 71 fue uno de los hechos más impactantes. Para nosotros siempre fue una farsa, ¿no? Todo eso fue encajonado. De todas maneras,
más del 80% votó colorados y blancos, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿cómo sí tomaron eso? No, no, nosotros sabíamos eso. El Frente todavía recién se había iniciado, el Frente Amplio. No tenía fuerza suficiente. Los únicos que teníamos fuerza y potencial era el MLN en ese momento. Por eso que un poco, me parece, fue demasiado. Yo no estuve de acuerdo con declarar la guerra y de la forma en que se hizo. Para Martínez Platero, la ausencia de Raúl Sendic en la dirección del MLN explicaba en buena medida el incremento de la violencia. En noviembre la elección había hecho un parate relativo el MLN, porque igual robaron el parque hotel, etc. Pero apenas después de la elección hubo una ofensiva tremenda, violenta, que incluyó la voladora del club de golf. ¿Por qué ese verano fue tan, tan duro? El verano entre las elecciones y la asunción de Bordaberry. Bueno, yo creo que se debe a que demostrar que la primera fuga o la gente que había salido de la primera fuga reforzaba la lucha armada, ¿no? Era más que nada eso. Incluso hay cosas que, yo te digo, por lo que pasó posteriormente en la interna del MLN, yo como era miembro de la dirección, nunca estuve de acuerdo con la ausencia de Raúl Sendic en la dirección. Raúl Sendic era un hombre moderado, brillante en sus pensamientos de futuro, ¿no? Lo han olvidado completamente. Es muy poca la gente que hace verdaderamente homenajes a Raúl Sendic. Y pienso que realmente fue una figura extraordinaria. ¿Y por qué quedó fuera de la dirección? Y porque había una cantidad de gente en la dirección que se la ofrecieron, pero no lo obligaron a darle un puesto importante dentro de la dirección. Y se quedaron gente que ya estaba en la dirección anteriormente. Y esa gente es la que llevó adelante, para mí, a mi criterio, el destino peor del MLN. La violencia se había agravado con la aparición del comando Casa Tupamaros, o Escuadrón de la Muerte. Justo el día en que asumía Bordaberry, una multitud acompañó el sepelio de Íbero Gutiérrez, asesinado por el escuadrón. Héctor Castañeto, 19 años, fue la primera víctima. Desapareció en 1969 y Manuel Ramos Filippini sería asesinado en julio del 71. Todos estaban vinculados al MLN. Si uno tenía que elegir, uno de los elementos más representativos del desprestigio y de lo negativo, yo no vacilaría en contestar. Bordaberry entrañaba, Bordaberry y su entorno y lo que él representaba, entrañaba lo que buena parte del país empezaba a rechazar ahora con posibilidades políticas y electorales. Y finalmente, ¿y cómo tomaron precisamente el triunfo de Bordaberry? ¿Cómo fue tomado una vez que se conoció que Bordaberry era el ganador, digamos? Con gran pesar, con gran dolor, estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de nosotros. Con gran pesar, con gran dolor, todavía había sectores en el país que se deben haber quedado contentos, por supuesto, cada vez menores, pero existían, ni que hablar, al punto tal de que muy poco tiempo después tendríamos una dictadura en el país. Estaba muy cerca, de alguna manera, políticamente, quienes estaban ganando la elección con Bordaberry a la cabeza, de aquellos que gestarían muy poco tiempo después una de las páginas más negras de la historia política nacional, como fue la dictadura. ¿Cómo evaluaron el triunfo de Bordaberry? ¿O qué impacto tuvo para el Frente? ¿Y qué impacto tuvo la votación que tuvo el Frente también? ¿Cómo lo evaluaron?
todo formaba un paquete. Recordemos que ahí fueron dos elecciones. Era la elección por el reeleccionismo que llevaba Pacheco Areco y que llevaba, arrastrando a Bordaberry. Como alternativa. Como alternativa a Bordaberry. Bueno, el pachequismo requería una mayoría muy importante, que no se obtuvo, pero tuvo un resultado muy importante, pero los votos esos derramados hacia Bordaberry le permitieron llegar al gobierno. Y en ese momento, bueno, el hecho más importante fue el de febrero del 73. Desde febrero del 73, cuando Bordaberry convoca a la gente a la Casa de Gobierno y prácticamente la familia y unos pocos amigos concurrieron, pero la ausencia absolutamente del pueblo. Y Bordaberry no era el nombre indicado, pero no sé si había. El nombre indicado era Pacheco. Lo que pasa es que tenemos una... Y Pacheco tiene no sé, algunos colegas han jugado con esa idea. ¿Qué hubiera pasado si Pacheco... Era él el que probablemente la historia quizá hubiera sido otra, hubiera habido pasos hacia posiciones más hacia la derecha, más conservadoras, pero con una figura política potente? En cambio, Bordaberry no era una figura política potente, y el vacío político, el vacío de poder, el vacío de fuerza y de liderazgo en la política es fatal, en cualquier caso, en cualquier horizonte y en cualquier orientación, ¿no? El liderazgo alimenta la política. Bordaberry intentó sin suerte un pacto con el Partido Nacional. Wilson Ferreira le realizó reclamos que el mandatario no aceptó. Desde el comienzo, el gobierno fue débil. Se plantearon una serie de cuestionamientos al episodio electoral y de propuestas políticas bastante poco fundadas. Había un clima que, además, no faltaba a quienes fuera del Partido Nacional fogoneaban diciendo que se había robado la elección. Todo un clima que no fue muy propicio para el inicio del gobierno. Máxime teniendo, como teníamos, la subversión todavía vigente y muy poderosa. Y eso, diría, envenenó, perturbó la relación con el presidente electo, que era el presidente Bordaberry, quien ofreció la gobernabilidad o pidió la gobernabilidad, después de la cual tanto se hablará después en el 84, 85. Y ahí en el Partido Nacional se produce una decisión. Estuvimos quienes le dimos la mayoría al presidente Bordaberry, en la creencia de que era lo que mejor en ese momento, y eso provocó un cisma muy, muy duro dentro del Partido Nacional. O sea, fue una elección que estuvo teñida por opiniones, por pasiones. Es muy fácil con el diario del lunes, ¿no es cierto? Pero visto también, porque son episodios históricos, creo que fue perjudicial todo ese proceso, y repito, la Corte Electoral, leyendo la sentencia, creo que es exacto lo que dice la Corte Electoral, de validar la elección. Pero una vez que Wilson no logra la presidencia, ese programa estaba descartado. Y estaba Bordaberry, un presidente no fuerte personalmente, porque había sido impulsado con la mano en el hombro, la mano de Pacheco, que se fue para el exterior inmediatamente. Y entonces empezó todo un tema de los blancos baratos, que fue el mote que pusieron a quienes dábamos gobernabilidad al gobierno de Bordaberry en ese caso. No porque hubiera una afinidad, sino porque creíamos que esa estabilidad era lo mínimo frente a lo que estaba viviendo del punto de vista de la subversión. Y a la larga integramos el mismo partido, entonces había dureza interna, pero duró tampoco la legislatura, que no hubo tiempo después después nos hermanamos todos los que estábamos en contra de la dictadura y fuimos compañeros hasta el último día. Lo que pienso es que hubo irregularidades, sin ninguna duda, eso está archiprobado. Podrán ser de mayor magnitud o de menor magnitud, pero
Hay una cantidad de ejemplos, circuitos donde, por ejemplo, había más votos que votantes. Y otro, aparecieron listas, listas sobre de votación con todos los papeles que tenían que tener adentro, en un arroyo, por ejemplo. Digo, cosas de ese tipo. Puedo decir algún ejemplo. Cuando subió Bordaberry, llamó un acuerdo nacional y hubo alguna negociación con Wilson, pero el wilsonismo, por la Patria y Rocha, decidieron no participar del gobierno. ¿Por qué? Exactamente, precisamente por esta historia que hemos venido contando, ¿no? Era muy difícil para el Partido Nacional, después de todas las cosas que habían pasado, incorporarse o participar en un movimiento de ese tipo. Entonces el partido se mantuvo al margen. No recuerdo los aspectos, los detalles en eso, pero digo, la posición era muy firme. Que en definitiva se adoptó. Él entendía que los partidos debían desaparecer. Y lo entendía porque había leído cosas en ese sentido, cosas en España, ¿verdad? Él tenía una. Su pensamiento estaba formado, digamos, por todo un sentido crítico del racionalismo, de la Ilustración, ¿verdad? Fuertemente apoyado en una versión del catolicismo muy, muy integrista, ¿verdad? Que tenía fuertes raíces en España y en Portugal. Él viene de ahí y critica fuertemente la idea de que los partidos puedan ser constructores legítimos de las divisiones de opinión entre la gente. La gente, en general, en las democracias, piensa distinto. Y los partidos son una expresión de ese pensamiento. Él entendía que los partidos debían desaparecer, los del Uruguay debían desaparecer, que de algún modo todos conducían a un liberalismo pusilánime que iba a terminar con el Uruguay entregado al comunismo en un momento dramático de la Guerra Fría y que por lo tanto los partidos tenían que desaparecer, a lo sumo transformarse en corrientes de opinión, ¿sí? Circunstanciales, cambiantes, tan cambiantes como había sido su propia trayectoria. Es decir, él no creía en los partidos, que es, digamos, bueno, una de las bases de la concepción democrática, ¿no? Que, en parte me parece que él representa eso, un momento de crisis, ¿no? Del sistema de partidos uruguayo en el codo del proceso que va hacia la caída de las instituciones, ¿no? Los partidos políticos no reaccionaron, los poderes públicos no reaccionaron y no tenían ya capacidad para reaccionar. ¿Usted dice que el llamado no tuvo éxito porque también en ese momento era...? No tuvo éxito porque el sistema político estaba muy desprestigiado. Había un gran descreimiento en los políticos, en los partidos, en una serie de factores que no es el caso ahora porque se podía dar mucho tiempo, pero... había un gran descreimiento, el pueblo no creía en los hombres públicos, ¿no? Cualquier calumnia que se lanzara por cualquier medio, diario, radio, yo contra un hombre público, enseguida tenía éxito, enseguida se difundía como cosa cierta, ¿no? Los hombres públicos estaban realmente desprestigiados, los partidos estaban desprestigiados. Entonces, el pueblo no, cuando vio a los hombres públicos en dificultades, no se sintió obligado a conmoverse por sus tribulaciones. Entonces, a todo esto, además, las Fuerzas Armadas estaban en un punto culminante de su prestigio porque habían derrotado a la sedición, a la subversión. Como usted sabe, en realidad, yo pienso que no la derrotaron del todo, la derrotaron militarmente, pero desde el punto de vista de sus ideas y de eso no la derrotaron.
Si existió fraude o no, es muy discutible y yo he tenido oportunidad de conversar con ministros de la Corte Electoral de aquella época, ballistas, sanguinetistas, después, que descartaban totalmente la idea de un fraude en el sentido estricto, es decir. Pero la idea de un fraude, entre comillas, de que el candidato más votado y más exitoso no podía ganar porque, y el que ganaba era un candidato bastante con menos potencia por una estructura partidaria que favorecía, no sé si se puede calificar de fraude, pero sí de cierta frustración política, de cierto desagrado político que me parece que jugó un poco en lo que tiene que ver con la legitimidad del sistema, llamemos. La legitimidad no en el sentido más radical. Yo creo que sí, que esa crisis explica cómo una persona que no tenía una trayectoria muy señalada dentro del partido, porque Pacheco Areco era un hombre de partido, ¿sí? Era un hombre de un partido tradicional, ¿eh? Que había surgido en el seno, si se quiere, de entre la 14, ¿verdad? El diario El Día, ¿verdad? Bueno, él estaba ahí. No era un político muy vistoso, pero sí muy enérgico, ¿verdad? Y un hombre de amigos y de vueltas. Era un político tradicional. Pacheco era un político tradicional, autoritario, crecientemente autoritario, que va a gobernar siempre en el borde de la ley, siempre con régimen de excepción. Y me parece que del menú que había en el esquema político uruguayo, Bordaberry le parecía a alguien que, de algún modo, podía sintonizar con esa tendencia autoritaria dentro de la política, ¿verdad?, del Uruguay. Hay que pensar, yo vuelvo a lo del principio, hay que pensar en que hoy vemos las cosas con la perspectiva de los años, ¿no? Pero todo estaba muy confundido, ¿sí? ¿Qué sé yo? El coronel Trabal, que fue tan importante en esos años, 71, 72, decía haber votado a Vasconcelos, ¿sí? El general Álvarez, que era el general joven, ¿verdad?, promisorio, decía haber votado a Wilson Ferreira. Entendamos eso, ¿verdad? Dos figuras que contribuyeron decisivamente en la caída de las instituciones tenían un vínculo con la política tradicional, ¿verdad? Y Bordaberry me parece que se corría de ese margen y hacía que Pacheco, que tenía ambiciones continuistas, fuertemente continuista, hay que pensar en el reeleccionismo, es decir, una tradición que fue siempre derrotada en Uruguay, pero que una vez más vuelve a ser planteada, nuevamente va a ser derrotada, pero con un muy buen desempeño electoral, el de Pacheco, ¿verdad? Pacheco va a adherir siempre a las posiciones de Bordaberry, tales como el golpe de Estado, ¿sí? De una manera muy clara, mandando su adhesión y prestando. Sí, ahí había una continuidad que está dada por el autoritarismo político. ¿No lo apoyó en la idea de eliminar a los partidos? No lo apoyó en la idea de eliminar a los partidos. Yo diría, hablando de Bordaberry, y tú lo conoces muy bien esto, ¿no? Que él fue quedando progresivamente solo. Después se pudo ver, Bordaberry pudo ganar por los votos de Pacheco, por los que Pacheco no podía competir porque la reelección no alcanzó a los porcentajes que requiere la Constitución para habilitar la reelección o para cualquier otra modificación, pero le sirvió para catapultar a Bordaberry, que obviamente no calzaba los puntos. Tampoco no calzaba muchos puntos de dirigente político, de hombre de Estado, digamos. Era un hombre muy, muy secundario y que pasó al frente como bastante rápidamente, desde un alojamiento ruralista que otros eran más importantes, ¿no? Bueno, entre otros, el viejo Bordaberry. Domingo Bordaberry, creo que se llamaba. Entonces él era muy tosco para esa. De alguna manera servía, pero no era ni,
ni el golpe exitoso de Pacheco, ni una figura más alojada. En términos gubernamentales, los que le hicieron de alguna manera el gobierno, los trabajos de gobierno, los programas, las decisiones, fueron otros. Fue Jorge Valle, de alguna manera Sanguinetti. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, por eso que fue un periodo de decadencia del gobierno político, de alguna manera, del liderazgo del gobierno y de los dirigentes políticos, salvo algunos que brillaban, pero que ya estaban en otra situación, o que estaban puestos un poco al costado, como diría yo, con Jorge Valle o con Sanguinetti, figuras, digamos, de fuste y que tendrán su proyección a largo plazo en la historia política del Uruguay, pero que en ese momento estaban ahí en una situación muy, muy prendidas a esos faldones que no, lamentablemente no. Y eso jugó, digamos, jugó porque el peso era muy, muy malo. Además, Bordaberry se encandiló con los chilenos, con los fascistas chilenos, con los que en Chile tenían sí un éxito muy importante. Incluso hay un trabajo, un librito de Bordaberry que se llama Las opciones, que es prácticamente un decálogo de jugar como si estuviéramos en Chile, de realizar decisiones políticas a la chilena, digamos. La consideración de una derecha que no existía en el Uruguay, ¿no? Y una derecha rancia, ¿no? Una derecha incluso algo raro en Uruguay porque era muy católico, ¿no? Y eso se ve en todos los reportajes que le hicieron después, se nota, ¿no? Tiene una concepción muy fascista de la sociedad, cómo tiene que funcionar la sociedad. Un fenómeno extrañísimo, ¿no? Le decían Rabanito, ¿no? Porque era colorado por afuera y blanco por dentro, porque tuvo con el ruralismo también Bordaberry a principios de los 60, ¿no? El MLN se integra bastante tardíamente al frente. El frente para algunos fue un problema para el MLN, porque empieza a captar jóvenes que ya no van a la vía armada. ¿Cómo lo vio desde ese punto de vista? ¿El frente le pone un freno de alguna manera al MLN? No le pone freno. Yo creo que la llegada del Frente Amplio fue recibida con una enorme alegría por todos, la gente del MLN. Porque además teníamos fuerzas políticas dentro del Frente Amplio. Nos afirmaron que la única vía era la vía armada. Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pensábamos que eso era parte de una concepción de la lucha, ¿verdad? En toda América Latina. Estábamos bien claros con respecto a una decisión tomada, aquella dilema entre foco y partido. Para nosotros nos parecía que foco y partido era un falso dilema, ¿no? Y así lo confirmamos en un documento. Y dijimos, ya somos un partido. Y fíjate vos, esa aclaración de Raúl Sendic diciendo, ya somos un partido, él pensaba que pasara lo que pasara en el futuro, el MLN había conquistado una gran parte de la simpatía de la población más pobre, porque había salido en su defensa y había arriesgado su vida, que por primera vez eso se daba en el Uruguay, en el Uruguay moderno, quiero decir, por ideales bien claros y con un grado de honestidad en dar la vida por algo que, por un sueño. ¿Cuándo influyó la violencia en todo ese camino? Por ejemplo, la guerrilla. A veces digo, el Uruguay de hoy no resistiría ni el 10%, ¿eh?, de aquella violencia que vivió el país entre el 71 y el 72, ¿verdad? Entonces, decir que la violencia no es una causa, ¿eh?, de la caída de las instituciones, y que es algo que hay que explicar, ¿no? No es la explicación, sino que es algo que hay que explicar, a mí me parece insuficiente, me parece que no, que efectivamente, mirando las cosas en perspectiva, es un dato absolutamente clave. Influye, yo diría, siempre para mal, en todos los casos.
Por supuesto que desde el punto de vista de los sectores que están más conservadores o más del centro, era un brulote, pero fue un brulote para la izquierda. Es decir, si uno pensaba en viejos militantes de la izquierda, incluso relativamente radicales, lo vieron realmente como un paso muy, muy en falso que generó, bueno, que generó justamente lo que parecía hecho a la medida para generar respuestas de rebote feas, ¿no? Y yo recuerdo militantes de la FEU, veteranos, muy, muy sólidos y muy referentes, de estar despotricando contra esa de la FEU y digo de otros, por supuesto, del movimiento. Era muy a contramano, porque justamente es lo que te decía un poco al principio, creo, es decir, todo un desarrollo de una izquierda que encontraba, digamos, por primera vez en muchos años, encontraba un camino de construcción y de acumulación que efectivamente va a prosperar con la construcción finalmente del Frente Amplio y a largo plazo después. Pero digo, esos años 60 fueron absolutamente seminales. La Unión Popular en el 62, el Fidel en el 62, otros sectores menos visibles, pero que también entraron en esa convergencia y que terminan en esa constitución del Frente Amplio en el 71, eso pasa todo el tiempo mientras había un repiqueteo del MLN que tuvo sus paréntesis, pero que estaba, digamos, interviniendo mucho en el sistema de partidos y en el sistema político uruguayo, generando reacciones a la derecha y preocupaciones en la izquierda. También aparecieron los grupos de ultraderecha violentos. También aparecieron algunos conocidos que todavía siguen en la política o en el tablero. Por supuesto que apareció, hubo toda una reacción que incluso también se puede rastrear en el 58 y en el 68, ¿no? A nivel de la universidad. Bueno, el ataque a la universidad, las reacciones de gente de medicina que tuvieron, digo, de medicina como uno de los ejemplos, tuvieron reacciones muy disruptivas en contra de, llamémosle, la izquierdización del movimiento estudiantil o de la universidad, ¿no? El MLN planificó el secuestro de Bordaberry en un operativo al que se le llamó El Magnífico, pero el plan fue abortado. Con el correr del tiempo, después del golpe de Estado, Bordaberry iría construyendo una teoría en la que rechazaba la democracia liberal y a los partidos políticos, a los que proponía sustituir por corrientes de opinión. Y además, criticaba duramente a la masonería, a la que otorgaba un papel decisivo y negativo en la historia del país. Siempre hay alguien que está más a la izquierda. Eso es. Entonces hay un grupo de sector de masonería, de pensamiento masónico, que son, son más de derecha, son más conservadores. Dicen, no, el sistema político que nosotros preconizamos es este. No me venga con revoluciones comunistas ni esas cosas. Bueno, entonces hay, pero claro, tienen una contradicción intrínseca, porque no pueden negarle a ningún otro el derecho a pensar. No pueden negar la disidencia, ya, por principio. No pueden negar la discrepancia, la disidencia. Y en el fondo, yo estoy convencido que el conflicto que llevó a las armas entre los tupamaros, el movimiento tupamaro y los partidos políticos, fue un conflicto entre masones. De masones conservadores y masones revolucionarios. Para mí es la explicación de ese proceso. Yo les puedo decir que hay hechos que me hacen pensar así. Es la única interpretación lógica que me sugiere los hechos, ¿no? 1972 fue un año trágico y decisivo en la derrota militar del MLN. Ocurrió de todo. Un gran número de muertos,
ofensivas de la propia guerrilla que le costarían muy caras, asesinatos de militantes comunistas y otros hechos. Pero todo eso será material de otro especial de Canal 5. Thank you.